maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Qué manera de comenzar este show. Así quedamos en silencio. Quedamos en silencio después de este momento especial que queremos dedicarle a todos ustedes. Nuestro streaming a pedido de ustedes, de verdad. Hicimos hace muy poquito tiempo, hicimos una experiencia. ¿Qué es esto? De hacer esta forma de comunicarnos, de hacer esta forma de estar con ustedes, de entregar lo que queremos. Un año difícil, ¿para qué lo vamos a negar? Un año difícil, pero dijimos, esto no nos va a poder. Porque sabemos que están ustedes, ahí están ustedes acompañándonos. Porque sabemos que en 15 años de nuestro programa de radio estuvieron siempre. Y porque dijimos, este es el momento para cerrar este año. Ya vendrán tiempos mejores. Ya vendrán. Por supuesto que vendrán. Y quisimos empezar de esta forma, porque este show tendrá de todo, pero tendrá mucho corazón. Vendrán cantantes a entregar lo mejor, bailarines, músicos, todo lo que va a pasar. Y así comienza el show, Abril Tango y Los Elegidos. Y yo quiero presentar a quienes fueron los encargados de comenzar este show. Y me parece maravilloso con la danza. Y el aplauso, que aquí no se siente, pero seguro que estará, porque sabemos que ustedes están apoyando este momento, ese aplauso, vamos, no dejen de aplaudir. Un abrazo fuerte desde ahí y un aplauso enorme para el tango al más alto nivel. Un aplauso para Gustavo Brizuela y un aplauso para la campeona metropolitana, Mónica Castillo Ponce, claro que sí. Y vamos a empezar el show con las grandes voces, pero voy a pedir aplausos, por supuesto, también para los músicos que serán los encargados de dar el marco musical. Viene el aplauso. Usted imagine, Milillo, me pongo aquí para que vean su bello rostro. Un aplauso enorme, pido. Hago de cuenta que están ustedes aquí, que los siento, que los veo. Para el señor Osvaldo Milillo, para Sergio Gota en bandoneón, para Leandrito Venera en bajo y para dirección musical y para guitarra del señor Héctor Venera. Vamos a arrancar. No andamos con chiquitas. Esto es así. Estamos festejando el comienzo de un año nuevo, de una Navidad, el comienzo de cosas lindas que van a pasar. Y una de las cosas hermosas que me están sucediendo es presentar nuevamente, como lo hicimos desde el comienzo de Abril Tango, a un gran cantor. Él es un, ¿cómo puedo decir? Un grande, por empezar. Maravilloso cantante, enorme trayectoria, puro corazón. 31 años en la orquesta Osvaldo Pugliese, nada más y nada menos avalan su trayectoria. Pero lo mejor que te puede pasar es tenerlo. Como amigo, es el placer, el orgullo que tengo de presentar, por fin lo tenemos y vuelve a cantar el señor Abel Córdoba y Música Maestros. Vamos a llorar por ella, estás enfermo de amor. Y que no encontrás el beso ni tan puro ni tan dulce como el que ella te dio. Yo sé que te están matando como un gil el corazón. Lo sé porque lo he vivido y clavado en carne propia llevo tu mismo dolor. Loco, ¿pa' qué andas penando? Loco, cantala, cantala y viví, dale, que el mundo es un carro cincho por los osos que quieren así. Vamos, ¿no ves que se ríe? Mírala a la tipa como se ríe. No es de este siglo llorar, dale, mándate a dar whisky total. La guadaña no va a ser llorar. Yo sé
cuarto tuyo. Vos arrancar la querella, pero en cada rinconcito flota algún recuerdo suyo y entra en tu alma otra vez. Lo sé, porque de esos males yo también sufro con vos, pero es mejor que los calles, porque en vez de consolarnos vamos a llorarlo. Pero pa' que estás penando hoy de este siglo llorar. Dale, mándate otra wiki, a tocar la guadaña, no va a ser sola. Amigos invisibles, muy buenas noches a todos. Para mí un placer compartir estos instantes con todos ustedes. Habíamos comenzado este momento con un tango de Héctor Marcó y Carlos Di Sarli, se llama Whisky. Y vamos a continuar, me cansé. Vamos a continuar ahora con una página de Francisco Canaro. Se llama Café para dos, muchachos. Y así comienza. Vení, hermano, sentate a tomar café conmigo. Quiero conversar contigo y escucharme. Prepárate, escúchame, te lo imploro. Toma, fuma un cigarrillo con el humo del pitillo. Disimulo si es que lloro. Perdona si te hago a vos víctima para escucharme. Es que quiero desahogarme. Vos sos café para dos. Vos sabés que yo he tenido mucha suerte en mis amores, que hoy ya son marchitas flores que pasaron al olvido. Pero ahora estoy metido y bien caro estoy pagando. No es que me esté traicionando, ella es más pura que un cielo, pero con mis crueles celos yo la estoy martirizando. Perdona si te hago a vos víctima para escucharme. Es que quiero desahogarme. Mozo, café para dos. Se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un botón, un botón que toca ronda para no quedarse dormido, y un galán que está escondido chamullando en un saguán. Aparato se escuchan rumores de orquesta, es que están despiertos los
pasó de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Hoy trajo un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de Alá. Ya las luces se apagaron, despereza la noche con su tristeza. El olivo se ha tomado, los obreros rumbo al surco. Como todas las mañanas, mientras que hablando macana pasa un coso en Curdelán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando tú tenías 15 primaveras. Hoy trajo un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado. Los estoy observando porque tengo la mente, qué sé yo cómo. Bueno, les había anunciado este tango de José Cané, Los Cosos de al lado, y vamos a finalizar con una milonga para cambiar de ritmo. Amigas, amigos, vamos a dejarles esta milonga de Homero Manzi. Se llama Milonga Sentimental. Y vamos con la primerita. Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando dos cantos pa' no llorar tu amor. Se secó de golpe, nunca dijiste por qué. No me consuelo pensando que fue traición de mujer y varón. Pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón. Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné tal vez. No lo sepas nunca, tal vez no lo pueda creer. Tal vez te esperamos que el rito me metiré a tu pie. Y Solina Troima que se va a la segunda y dice así: es fácil pegar un tajo para cobrar una traición, o jugar con una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los nietos del metejón, cuando están bien amarrados el pelo del corazón. Varón, pa' quererte mucho varón, a desearte el bien varón. A olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer. Tal vez te esperamos que risa verme tirado a tu pie. Y se va la última trueca. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol. Pa' batirte que sí a veces o pa' gritarte que no, varón. Pa' quererte mucho, varón. Pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer, tal vez. Ay, mamita querida, que se me acabó la cuestión. Te esperamos que risa verme tirado a tu pie. Qué lindo, mire, puñito, codito, todo lo que quiera.
Qué lindo volver a escuchar a Abel Córdoba. Trayectoria enorme. Pero usted... Muchas gracias, me cansé, Lili. ¿Se cansó? ¿Se cansó me mucho? Cansé ayer. Usted tiene una particularidad. Ha recorrido el mundo, 31 años en la orquesta de Pugliese. Usted pisa firme la tierra. Los aplausos no lo marean. Tiene la humildad de los grandes. Todo, todo, todo. Acá hay público. ¿Sabe que hay un poquito de público? Sí, 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 hay un público. Sí, por demasiado suerte. Demasiados los halagos, Lili. Por pongo, suerte. Me ruborizo, Lili. Le decía, maestro, la humildad de los grandes, que es algo que realmente viene con uno y usted lo tiene y es un placer tenerlo. Y la verdad que tengo ganas de tutearte. Muchísimas gracias, sí, Lili. Es un placer haber compartido estos instantes con todos ustedes, amigas y amigos, con Osvaldo, con Sergio, sí, con Héctor y con Leandro, nuestros músicos de esta noche. Así que muchísimas gracias. Pero no te vas, porque se me ocurrió una idea. Hoy hay muchas grandes figuras y tengo el orgullo de presentarlos. Entonces digo, ¿qué tal si se juntan con un dúo que les va a encantar a toda la gente? ¿Ahora, de inmediato? Pero por favor, déjeme presentarlo como corresponde. Cantor de la orquesta Héctor Varela, ha recorrido el mundo, lujitos que nos vamos a dar esta noche. Abel Córdoba, ¿y quién? ¿A quién vamos a recibir, pero con toda la emoción, nuevamente con nosotros? El señor Néstor Rolán. Se viene un dúo que ni les cuento. Muchas los gracias. Los dejo. Usted viniste, también, manito, Abel. Manito. Me voy, los viniste, dejo. Viniste, el otro día no había venido. Un permiso. Vení de este lado, vení de este lado. De este lado, vamos. Bien movidito, ¿eh? Vamos. Le pregunté a la flor si tú me quieres mucho. Y contestó la flor que sí, otras que no. En la incertidumbre de ver que no me quiere, mi corazón se muere de pena y de dolor. Cuando me dice sí, renace mi esperanza. Y vuelvo a preguntar celoso de tu amor. Entonces como un eco de tu misma palabra, dice la margarita que no me quiere, no. Dice la flor, dice que sí, dice que no. Igual que tú me dices sí, me dice no. Cuando tú me besas yo me digo con razón, mintió la flor. Si después de un beso no me quiere, pienso yo. Mintió la flor, dice que sí, sí, que sí, que no. Igual que tú me dices sí, me dices no. No me digas nunca que jamás tú me darás el corazón, porque si no me matarás. Le pregunté a la flor si tú me quieres mucho. Contestó la flor que sí, otra que no. En esa incertidumbre entre ver que no me quiere, mi corazón se muere de pena y de dolor. Cuando me dice sí, renace mi esperanza. Vuelvo a preguntar celoso de tu amor. Entonces como un eco de tu misma palabra, dice la margarita que no me quiere, no. Dice la flor, dice que sí, dice que no. Igual que tú me dices sí, me dices no. Cuando tú me besas yo me digo con razón, mintió la flor. Si después de un beso no me quiere, pienso yo, mintió la flor. Dice que sí, que sí, que sí, que sí, que no. Igual que tú me dices sí, me dices no. No me digas nunca que jamás tú me darás el corazón, porque si no me matarás. No me digas nunca que jamás tú me darás el corazón, porque si no me matarás. Muchas gracias. Se va por un ratito, se va por un ratito y vuelve para el final. Bueno, qué final, porque queremos saludar a toda esa gente que nos está acompañando y lo dejamos con Néstor Rolán, a estos músicos maravillosos. ¿La seguimos? La seguimos. Dale, me lo llevo. Mirá cómo me lo llevo. Qué elegancia, por favor. Buenas noches a todos, gracias por estar ahí, gracias una vez más por estar.
en esta previa ya a Navidad, a fin de año. Y bueno, hemos comenzado, para mí un honor. La otra vez vine porque no estaba Abel, ahora vino y fui convocado nuevamente. Así que gracias a Abril Tango, gracias a todo el público que lo sigue, a los maestros. Y vamos con este tango. Y todavía te quiero. ¡Vamos! Cada vez que te tengo en mi brazo, que miro tus ojos y escucho tu voz, y que pienso en mi vida en pedazo, en pago de todo lo que hago por vos. Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor. Si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir, ¿pero por qué? Yo te vuelvo a abrazar y te vuelvo a besar, aunque me haga sufrir. Yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. Pero ¿por qué me atormento por vos y me angustia por vos? Es peor cada vez. ¿Y por qué con el alma en pedazo me abrazo a tu brazo si no me querés? Ya no puedo vivir como vivo, lo sé. Lo sé, lo comprendo con toda razón. Si a tu lado tan solo recibo la amarga caricia de tu compasión. Sin embargo, ¿por qué yo no grito que es todo mentira? Mentira tu amor. ¿Y por qué de tu amor necesito, si en él solo encuentro martirio y dolor? Si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir, pero ¿por qué, amor? Yo te vuelvo a abrazar y te vuelvo a besar, aunque me haga sufrir. Yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. Pero ¿por qué me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez? ¿Y por qué con el alma en pedazo me abrazo a tu brazo si no me querés? ¿Y por qué con el alma en pedazo me abrazo a tu brazo, ay, si no me querés? Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, ay, qué lindo volvernos a encontrar, ¿no? Aunque sea a través de esta pantalla, a través de un celular, de una compu, lo que sea. Pero lo importante es encontrarnos este sábado, que es maravilloso estar con ustedes y con los maestros. Bueno, maestro, vamos a hacer algo romántico para las chicas que están ahí. Este es un tema que es muy sentido, romántico, para todas las chicas de Abril Tango. Y lo vamos a hacer bien, bien como tiene que ser. Cuando arranca el bandoneón, ahí está, mira. Porque Caldara y Soto se dedican a un amor así puro como tiene que ser. Y esto es para ustedes, que dice así. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios
que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sé que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Está clavada en mí, te siento en el latir abrasador de mi sien. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento, porque la sangre te llevo y a cada instante febril y amante quiero, quiero tus labios besar. Así te quiero, dulce vida de mi vida, así te siento solo mi amor, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento, porque la sangre te llevo y a cada instante febril y amante quiero, quiero tus labios besar. Te quiero siempre, así está clavada en mí como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tu brazo morir. Muchas gracias. Bueno, bien, ¿eh? Espectacular. Bueno, y ahora sí, ¿eh? Gracias, gracias por los aplausos que sé que están ahí atrás, ahí en casa, que están aplaudiendo. Así que me voy a despedir con este último tema, que era un tema que lo hizo Luisito Iglesias, dedicado, viste, defendiendo a la mujer, como tiene que ser. Después, si querés, hablás, vos o él. ¡Vamos, maestro! Cuando abras la boca y a ella la nombre, mi valor de hombre no permitirá que manche tu blanca virtud por amante. La vida es el arte de amar y de dar. Esta piba buena, ingenua y pequeña, que en tus brazos sueña, no merece ser el cuento de un chanta que miente y desdeña la gloria más pura que da una mujer. Fanfarrón, en la mesa que te encuentro siempre querés en el centro con tu historia pasional. Pero basta ya, si una mujer te dio vida, ¿por qué pagas con herida a quien todo te lo da? Ya lo sé, no soy quien para un consejo, pero esta vez basta, viejo, para la mano para y algo más. A no andar con tanta historia, pensá, tu madre fue novia, después si querés hablar. Cuánto conté copas
te sentiste a nombre. Qué papel más pobre, muchacho, hoy vindas. Hoy no te das cuenta, pero a la larga la vida se encarga de las deudas cobrar. Entonces, qué sola que estará tu mesa, una honda tristeza te hará recordar a esta viva abuela que se fue una noche y como un fantoche la recordará. Fanfarrón, en la mesa que te encuentro siempre querés ser el centro con tu historia pasional. Pero basta ya, si una mujer te dio vida, ¿por qué? ¿Por qué pagas con heridas a quien todo te lo da? Ya lo sé. Mira, no soy quien para un consejo, pero esta vez basta, viejo, para la mano para y algo más. A no andar con tanta historia, pensá, tu madre fue novia. Después, si quieres hablar y algo más. A no andar con tanta historia, pensá, tu madre fue novia. Y después, si querés hablar. ¡Qué polenta! Gracias. Me vuelvo a entrometer. No, me vuelvo a entrometer. Vos sos siempre bienvenida, siempre bienvenida. Muchísimas gracias. No, quiero decirte, Néstor, esa fuerza, ese compañerismo. Nos falta el calor del público aquí adentro del estudio. Pero hacé de cuenta que lo tenés. Lo sentís. Sí, totalmente. Yo digo, hay un montón de cumpleaños que se están festejando hoy. Hay un montón de gente que está un poquito enfermita, pachuchita. Vamos a levantarle el ánimo, dale, que se levantamos el ánimo. Vamos a levantarle el ánimo, por supuesto. ¿Qué tenemos para decirle? Que siempre que llovió paró, por ejemplo. Hay una frase que es fundamental. Todo pasa. Todo pasa. ¿Eh? Todo pasa, así que vamos arriba, siempre con energía. Hoy nos tenemos que ver, encontrar así, detrás de un teléfono, una televisión, pero ya pronto nos vamos a encontrar personalmente. ¿Sabes qué te digo? Que estoy palpitando, ya estoy preparando valijas para Federación. Eso es muy bueno, ¿eh? Es buenísimo. Para cambiar de aire, olvidarnos de todo lo que pasó, ¿no? Para los que nos están viendo por primera vez, nosotros nos vamos cada 3 meses a Federación. Este año, por supuesto, bueno, lo que sucedió no vamos a estar explicando. Pero estamos vivitos y coleando. Me salió un verso, mirá lo que te digo. Por suerte, así que nos cuidamos, hicimos como correspondía y ya vamos a empezar a poder abrazarnos. Aunque sea un poquito. Un poquito, claro. Y estar juntos y pasarlo bárbaro. ¿Sabés que le estoy dando tiempo? Tiempo a los músicos. ¿Vos me viste que yo estoy haciendo algo, estirando? Sí, sí. Total. Vos sabés que a mí hablar no me cuesta nada. No, no, por eso. Pero no bueno, sé si está bien que hagas un poquito de tiempo. Porque bueno, vos sabés quién viene ahora, ¿no es cierto? Yo te cuento quién viene ahora. A ver, vos sí. Lo conocés muy bien. Mucho. ¿Y sabés por qué lo conocés muy bien? ¿Por qué? Ya me di cuenta que están todos acomodados, está todo bárbaro. Sí. Tiene micrófono, tiene unas ganas de cantar impresionante y nosotros de recibirlo. Pero, ¿cómo no vas a saber quién es si compartió con vos grandes valores del tango? Pero escúchame, simplemente le digo a la gente, grandes valores del tango, lugares como La Veda, La Ventana, hicimos giras a Canadá. Contame, que está gira buenísimo. Argentina Tango Show, que hicimos una gira extensa por Canadá, fuimos a Brasil, por todas partes de Europa. Un fenómeno total, pero aparte te digo una cosa, aparte de ser un fenómeno, es un gran abogado. Tenemos, ay, mira, se me cayó el aro de la emoción. Con eso te digo, no, está bien, está todo bien. Guárdamelo, que es oro 48 quilates, mira lo que te digo. Ahí está. Abogado, para, tenemos unos cuantos. No, te queda feo. No, lo dejamos para otro vestido. Tenemos un odontólogo. Ahí está. Odontólogo. Espera. Un luthier. Tenemos un luthier. Vamos por parte porque si no se entiende nada. Arrancá por acá que me enteré que es profesor de química. Pero es un químico. Es impresionante lo que sabe este señor. Viajando de Federación nos explicaba todas las fórmulas químicas en un fenómeno. ¿Sí o no? ¿Se acuerda? Bueno. Devolveme el aro. Vos devolveme el aro. No, déjame lo que me gustó. Acá al lado suyo, ¿qué tenemos? Acá tenemos a un odontólogo. Estamos hablando... Cirujano faxio... Maxilofacial. Espera, que él lo dice mejor. Sí. Ay, vos sabés que lo escucho y escucho el torno. El torno.
Maxilofacial. Cirujano. O sea que torno no usa, usa directamente anestesia. Te duerme por 48 horas y no te enterás. Bien, bien. Acá tenemos luthier. ¿Qué significa ser luthier? Póngale onda para la explicación. La lutería es el arte de reparar y construir instrumentos. Muy bien. Qué lindo. O sea que vos podés construir un violín, una guitarra. Bueno, la cara no me dio seguridad ahí. Sí, todo lo que es de cuerda. Podría. No lo voy a hacer, pero podría. Qué mala onda. Usted, maestro, no le voy a preguntar porque hace nada más y nada menos que 16 años que me aguanta. Bien, quiero decir que estamos juntos en pareja. Pero usted hace de todo. Menos arreglar canillas, menos pintar paredes. Por eso no lo convencí todavía. No lo convencí, pero o sea, es muy, muy capaz. No, pero Néstor me dijo ayer, que estuvo en casa... Sí. Que va a venir la semana que viene y me va a ayudar a pintar los techos. Somos vecinos. Aparte, le digo una cosa. Adiesta gatos, es impresionante. Como sí. Yo nunca vi un gato que le tire una pelota y vaya corriendo y te la trae. Esa hacen los perros. Se llama Felipe. El que claro. Lo quiera contratar, lo estamos preparando. Felipe, sí. Vamos a hacer plata con él. Y bueno, saques ese aro, por no, favor, me lo encanta. Devuelve. Y yo le digo una cosa. Eres un excelente abogado. Un excelente abogado que sigue ejerciendo la pero clase. Es que no terminé con la presentación del maestro Venera, porque si no, quedó como inconcluso. Quedó como inconcluso. No hace plomería, no hace nada. Profesor de música desde los 16 años. Muy bien. Yo sé que la gente en la casa debe estar ovacionando. Mirá sí, lo que señor, te digo. Bien. Dice, muchos se acuerdan, dice, uy, el pelado que me enseñó a mí. Ay, no era pelado. A los 16 no era pelado. No era pelado. Bueno, me devuelve el aro y presentamos. Bueno, ahí está. Ahora sí, ¿no? Lo presentamos como por favor, y de verdad, y muy en serio, es un orgullo, un honor presentar a este gran cantor, gran trayectoria, cantante de muchísimas orquestas, el señor... Eduardo Espinosa. Y se viene otro dúo, y gracias por estar. Saludo y me voy, me corro de aquí, un gusto tenerte. Gracias, muchas gracias. Vamos con ese dúo, venga. Bueno, ¿sabes? Yo recordemos viejos tiempos. Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan solo estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy por el lazo y su cadena me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero. El mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosas flojas al pico si alguien me pone el pie. No sé querer. Mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las cabas me den con qué. Baila, ¿no? Si a veces alguna pena me llega a nublar los ojos y surgen desde el olvido aquellos labios siempre tan rosas. Me amargo claro y agarro, vea, al cabaret como siempre. Mi vida está en la milonga, así que bailando yo moriré. Rebelde soy para el lazo y en su cadena me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero. El mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosas flojas al pico si alguien me pone el pie. No sé querer. Mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Todo suyo, maestro. Gustazo. Alegría, muchas gracias. Esperemos que la gente termine de aplaudir en vuestras casas. ¿Sí? Una alegría. Gracias, un orgullo. Gracias, Héctor. Gracias, Liliana, por la convocatoria. Gracias, Néstor, por proponer mi nombre para esto, para esta presentación. Muchas gracias a todos. Después de un año atrás de soledad,
volvimos a encontrarnos sin querer. Entonces los recuerdos de otros días que cantaba y que reías acudieron en tropel. Mis labios balbucearon con temor, los ojos le contaron mi dolor. Mis ansias de encontrarla fueron tantas que oprimida la garganta me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir, bordeados de dudas y dolores, y solo sin sabores aumento en mi sufrir. Mas ya no espero nada de la vida, ni ahora que la encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída que he matado para siempre lo que fuera su querer. Aquel ensueño roto del ayer no puede ya volver a florecer. La tengo ante mis ojos esta tarde y comprendo que no hay nadie en mi triste anochecer. Ha vuelto sin llegar la que esperé. La veo y nuevamente ya se va, sabiendo que en su adiós esta mi ruina se alejó. Y de la esquina me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir, bordeados de dudas y dolores, y solo sin sabores aumentan mi sufrir. Mas ya no espero nada, nada de la vida, ni ahora que la encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída que he matado para siempre lo que fuera su querer. Sabiendo que en su adiós esta mi ruina se alejó, y de la esquina me quedé mirándola. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, compañeros, gracias. Gracias a ustedes, señoras, señores, muchas gracias. Esto es un bello tango que pertenece a Charlo y a Cadícamo. Curiosamente, la letra es de Charlo y la música es de Enrique Cadícamo. Y hace mucho tiempo lo hicieron justamente dedicado a un desencuentro amoroso que tuvo como protagonistas a Charlo mismo y aquella famosa y recordada artista que se llamó Carmen Miranda. Dice así. Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuánto. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue el amor de un momento. Mi cariño fue un ave de paso y tu boca de miel y de raso, un vaso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala en mi alma tu brisa salobre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que las noches te cuente que yo pasé por tu lado, viajero incansable. Pasé por tu lado y dejé el corazón.
Mi destino es andar en la vida y se vale soñar a tu lado. Se ha teñido ese cielo rosado al conjuro de darte el adiós. Perdona mi promesa, morena. Olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo ese cielo con vos soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala en mi alma tu brisa salobre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches te cuente que yo pasé por tu lado, viajero incansable. Pasé por tu lado y dejé el corazón. Bellísima canción que siempre, siempre acaba conmoviéndome. Esto que sigue es un bello tango que alguna vez se lo escuché a Roberto Arrieta en una situación quizá desafortunada, pero que lo elevó a la categoría de ídolo para mí. ¿Sí? Se llama Una tarde cualquiera. No, no me digas adiós. No lo digas, por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que tú me has querido, mi pájaro herido. Te pido perdón, qué distinta sería la vida si pudiera borrarse el pasado. ¿Con qué amor lavaría tu herida si pudiera volverte a mi lado? Si pudiera encontrar mi disculpa, si pudiera borrar esta culpa, si pudiera rezar, si pudiera llorar, si tan solo pudiera olvidar. Bien, el momento pasó. Sé que todo acabó, sé que angustia me espera. Solo te pido que partas como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Ay, si pudiera mentir, si pudieras fingir una frase amistosa, qué consuelo sería esa hermosa mentira piadosa de tu corazón. Qué distinta sería la vida si pudiera borrarse el pasado. ¿Con qué amor lavaría tu herida si pudiera volverte a mi lado? Si pudiera encontrar mi disculpa, si pudiera borrar esta culpa, si pudiera rezar, si pudiera llorar, si tan solo pudiera olvidar. Ya que te alejas de mí, no te vayas así,
corazón malherido por lo mucho que tú me has querido. Mi pájaro herido, te pido perdón. Seguramente estarán estallando los aplausos. Gracias. Hermoso, hermoso tango, hermosas interpretaciones, hermosísimas. Y yo quiero decir que es un orgullo tenerlo a Eduardo Espinosa aquí. Y le damos la bienvenida al Grupo Abril Tango, porque tengo el honor por primera vez de presentarlo. Gracias, un orgullo para mí. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Lo esperamos en un ratito para algo que tenemos preparadito. Con todo gusto. Y hay un aplauso. ¿Cómo se portaron los músicos? Claro que sí, ¿no? Estuvieron muy bien, claro que sí. Los votamos. Esto hay que tratar de explicar algo que creo que no hace falta. Cuarentena eterna. Aquí... Chicos, no hay ensayo porque respetaron cada uno de los cantores. Los músicos, bailarines, no hubo ensayo. Entonces esto es maravilloso contar que esto es pura pasión. Es acompañar, parrilla, hacer de corazón, sin previa producción. A la parrilla, ¿se llama así? A la parrilla. Hay pocos músicos, bailarines y cantantes parrilleros. Mire cómo los hice quedar, como reyes. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Eso es divino, no. Dígame, hay conductoras parrilleras también. Por supuesto, ¿qué soy yo? Y hablando de música, hablando de tango, hay ganas de ver bailar el tango. Y así, así se baila el tango. Música, maestros.